Caguamán. Los consejos de Caguamán. ¿Qué onda, culebras? ¿Conoces frases como la bebes o la derramas, Holmes? ¡Órale, pinche güero! ¡Dame tu chon, chon! ¡O vatos locos forever, Holmes! ¡Ah, pues le atinaste, culebra! ¡Y porque tú lo pediste desde hace un buen! ¡Te traigo la reseña de la película más verdolaga del cine para cholos verduras como nosotros, Holmes! ¡Sangre por sangre! ¡Narrada por Caguamán! ¡Ah! La historia comienza con Miklo, un güero que quiere ser prieto. Come tamales, defiende mexas de su güero padre que se les pasa de tueste y un buen día se le puso al tiro. Jugada arriesgada, Holmes, porque el Miklo andaba cumpliendo su libertad bajo palabra jalando con él. Y aunque le faltaba poquillo para terminar, pues le valió Berta y se mudó al este de Los Ángeles con su jefa, que es mexicana, Holmes. De ahí la fascinación por los prietos, Holmes. El este de Los Ángeles es el recinto sagrado de los cholos de barrio, Holmes. Muy parecido a mi barrio Santa Mónica. Pandillas, paredes pintadas, la Virgencita de Guadalupe, fiestas ñeras con música Colombia en la bocina cartoneando y tus primos cholos de Apodaca. El otro barrio culebra. La jefa no podía cuidarlo, así que lo rumba con su madrina. Y es cuando se topa al Paco Aguilar, el gallo negro boxeador. Cholo, líder, amo y señor de los vatos locos forever, Holmes. También se topa al Crucito, el artista, y al Juanito, el niño meco de la familia, Holmes. Todo estaba mamalón, nada podía estar mejor, pero el Miklo quería a fuerza ser parte de la clica de los vatos locos, Holmes. Pero no contaba con que un güero no puede ser parte de la raza prieta, Holmes. ¡Justicia morena para todos, culebras! Miklo se enfrentaba nuevamente a la discriminación, Holmes. Primero en el jale con su jefe. Ahora la de sus carnales. Discriminación real, Holmes. No andaba ahí con su... ¡No soy tu compañera, soy tu compañere! Así que para demostrar que su tez blanca era solo la envoltura, tenía que enfrentarse a los acérrimos rivales de los vatos locos. La banda de los tres puntos, Holmes. Estos Holmes que andaban haciendo apaña en las firmas de su zona, culebras. Una noche andaban de placoso los tres puntos. Y el chocolate güero aprovechó la oportunidad y les hizo el llegue reventándoles el puño de ligas, Holmes. ¡Puro vatos locos, Holmes! La vida es un riesgo, carnal. Lo que hizo que se ganara la plaquita de la marca real. ¡Puro BL! ¡Bien placoso, Holmes! Por otra parte, el Crucito es reconocido en la escuela como artista. ¡Todos felices! ¡Y fiesta, perros! El Crucito con su jainita en el carro. ¡Uf, mamita! ¡Te voy a pintar como una princesa azteca! ¡Pum! ¡Ataque de los tres puntos! Y le aplicaron la del Bane a Batman, reventándole la columna, Holmes. ¡Chale! El gallo negro junta la clica fuera del hospital como gallo rabioso, Holmes. ¡Esto para hacerle una emboscada a los tres puntos y que la pagaran cara, culebras! Pero en la mañana para que no se dieran cuenta y anduvieran todos crudos. ¡Órale, vatos! ¿Qué van a hacer, ese? Dijo el Paco a los pinches mamones. ¡Te voy a sacar el corazón, ese! ¡Te voy a aplastar como la pinche mosca que eres, Holmes! ¡Pum, pas, tu, pa! ¡Y que se arma la rebambaramba, Holmes! Marcan al Spider, el líder de los tres puntos, pero se quiso pasar de verdura queriendo darle la vuelta a la tortilla, Holmes. Saca una fusca y le disparan al Miklo. Pero el cholo güero se quiebra al Spider de dos berenjenazos. ¡Pa, pa! Huyen, pero los pepenan, Holmes. ¡Vatos locos pa' siempre, carnal! El Paco, por querer pegarle al chido, lo agarran junto con el Ken de Street Fighter cholo. Y ahí termina la historia, Holmes. ¿Será este el fin de Sangre por Sangre? ¡No se pierdan la segunda parte, Holmes! Crucito queda chueco. Paco cumple su sentencia haciéndose Sorcho y Miklo, el Ken de Santa Mónica, termina en San Quintín, Holmes, donde se lo quieren bulear. Pero se topa con un homie que le salva el pellejo, Popeye Saavedra, que después de darle una explicación mamalona de quién dominaba San Quintín,
la Onda, los Osos Polares y los BGAs, pues le tomó cariño Holmes y quería cuidarlo. Pero el Popeye nada perdido. ¡Quería reventarle la trompa de la abuela Oliva, Holmes! ¡Órale, güero baboso, dame tu chon chon! ¡Hasta que se topa con la mera chaira de la Onda! ¡El Montana, Holmes! A la Onda no le gusta la berenjena ese. Pero el Miklo no se había salvado del todo, Holmes, ya que se topa con el Big, el líder de los Osos Polares, que le echó un ojo en la repartición de chuletas, Holmes. Se lo andaba sabroseando desde que andaba en la fila. Y como que el Miklo le gustaba dos, tres la punta del chilacayote, porque se puso muy obediente, Holmes. ¡Otra vez! Y bien raro, Holmes. El Miklo quería hacer café, culebras. Pero Montana se las quería cobrar, Holmes. El Miklo, en busca de la aprobación de la banda café, va con Montana a ofrecerle la chuleta. Pero este vato se da cuenta que Montana quiere su vida ese. Así que el Miklo le cae con la mera chaira de la Onda, Holmes. Pero antes, tiene que jugar al juego estilo Toluca, Holmes. Y que pasa la prueba como todo cholo ex Topo Chico, Holmes. El Miklo le dice que entró a la cárcel porque se tronó un tres puntos, Holmes. Muy orgulloso el güero. Pero Montana lo pone en su lugar. Que no deben de darse chicanos contra chicanos. Cholos contra cholos, mexas contra mexas, mamadores contra mamadores, Holmes. Eso provoca la extinción del barrio, culebras. Porque blanco es el enemigo, Holmes. El Miklo al borde de las lágrimas quería pintarse con un color fiel, Holmes. Para que en verdad le creyeran que su piel era falsa, Holmes. Como angelitos negros, pero de cholos. Así como le dijo el Miklo al Montana. Que no te confunda mi piel tostada ni mis pelos rubios, Holmes. El barrio lo traes en el flow y en la sangre, Holmes. ¿Y dónde vives? Y estar listo para dar la vida por un carnal, culebras. Como tu Dios, la mera berenjena, blanco por fuera y tostado por dentro, Holmes. Después de ese discurso motivacional, el Montana le dijo al Miklo que la única manera de entregar a la Onda era matar a uno de sus enemigos, Holmes. La única forma de entrar a la Onda es matar uno de nuestros enemigos. ¡Uno poderoso! Así que el Ken, versión chola, se infiltra con los Osos Polares para quebrarse al Big Holmes, seduciéndolo y coqueteándole. Y se aventaron el pacto de la manzana, Holmes. El Big, luego, quería probar el Duvalín sin cucharita, Holmes. Pero el Miklo reaccionó como morrita cuando la llevas a un restaurante. Apretadita, Holmes. Le dio una muestra para que se ganara su confianza, Holmes. Unas sabroseadas en la punta del mastuerzo, Holmes. Mientras tanto, Crucito, ya chueco por la torcida que le metieron tipo Bane a Batman, trataba de triunfar en su Onda de artista, pero no podía sacudirse a sus amigos cholos, Holmes. Traía el barrio tatuado que le seguían cobrando sus deudas viejas. Como cuando le debes al señor de la tienda, Holmes. Y seguían con sus berenjenadas. La última noche llegó para Miklo, y con ella, el libro negro, Holmes. El libro de los picayelazos certeros, para darle la Mauser al Big, de la mano de Machete, Holmes. Una de las berenjenas más prietas de la pandilla, y con esto, Miklo sería parte de la Onda. Machete alborotando la cocina. El Miklo entra al lugar secreto del Big, cuando ve que anda haciendo sus tranzas con el Poli. Lo tuerce, se enoja y quería desenflemarle el cuaresmeño. Pero con puros engaños, porque en realidad le dio su picayelazo llevándose la feria y la herencia de las apuestas. Y al Bob, el policía malandro, a sus pies, Holmes. Pero lo más importante, Miklo nuevamente haría lucir su moreno corazón con la Onda, Holmes. Sucediendo así, el bautismo sagrado de Miklo, Holmes. El Crucito le ponía con todo a la que se aventaba el Hendrix, Holmes. Se ponía bien locochón para pintar mamalón. Con lo que no contaba es que se pusieron bien imbéciles el Tuco del pasado y Crucito, mientras su carnalío la quebraba por haber cuchareado sin saber de qué lado mascaba la iguana, Holmes. Chale, llegó su mamá y vio el cuadro dantesco que provocó el Tuco y Cruz, Holmes. Chale, Holmes. ¡Se lo cargó la fregada al Juanito! ¡Ah! ¡Dorito!
¡Juanito! ¡Juanito la quebró, Holmes! ¡Juanito! ¡Amá! ¡Juanito, mijo! ¡El gallo negro! ¡Ahora se convirtió en todo un sorcho conmemorado, Holmes! ¡Y al crucito! ¡Lo mandaron a la ultraverdolaga, culebra! ¡Chale! ¡Y en el botellón! ¡Los negocios pululaban, Holmes! ¡Controlados por la onda! ¡La feria no sabe de color, carnal! ¡El Miklo! ¡Popular entre los osos polares y los BGA! ¡Un rubio clavándole en la onda, Holmes! ¡Hay gente esperando! ¿Listos? ¡Ándale! ¡Qué húbole! ¿A poco no me queda el disfraz, Holmes? Mientras tanto, Paquito Aguilar, el ex gallo, andaba desmantelando bandas, Holmes. ¡Ya se había convertido en una tira bien mangón, culebras! ¡Madreándose a la Paquita, la del barrio! ¡Mientras pisteaban Tecate, Holmes! ¡No, hombre, por eso le desmantelaron el laboratorio! ¿Y de quién creen que era? ¡No respires! ¡Chingas! ¡Es una pinche torcida ese! ¡La madre! ¡Hemos perdido el laboratorio y la feria de clavo! ¡Del Popeye que le gustaba mayugar olivas! ¡Este vato ya había salido del botellón, Holmes! ¡Su rehabilitación era clavarla afuera! Pero nada se le escapa al gallo de oro y a su compañero, Holmes. ¡Órale! ¡Qué linda plaquita tienes ese! ¡Deberías estar conmigo, no peleando conmigo, carnal! ¡La cajuela! ¿Qué eres, a prueba de balas o qué? ¡Por una chingada! ¡Revísala, Ronnie! ¡Revisa la cajuela! ¡No! ¡Apuéstelo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tiene que dejar! ¡Beef! ¿Beef? ¿Eres tú? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien en casa, eh! ¡Podrás dejarte la barba y el pelo largo! ¡Pero sigues oliendo a chorizo, puerco! ¡Y aún con el color de piel del sistema! ¡Al Miklo no lo dejaron salir, Holmes! ¡Hasta que se puso a estudiar y la clavó por consejo del Montana! ¡Suplicó como el perro que era! ¡Y lo dejaron salir! ¡Una oportunidad para rehabilitarse, Holmes! ¡Y que se topa el Popeye! ¡Como que quería desenflemarle la oliva! ¡Pero mejor le dio quebrada y un jale pirata donde se lo querían quebrar nuevamente, Holmes! ¡Bienvenido a la calle, culebra! ¡Popeye era el Dominator, Holmes! ¡Y este Ken Chafa quería reunir a la familia! ¡Pero nunca se dio cuenta que las cosas cambian, Holmes! ¡Y que ya no era chévere como antes! ¡Sobre todo por cómo la quebró el Juanito, Holmes! ¡El Miklo estaba perdido! ¡Un día llegó a su casa con el Cruz y fue la perdición! ¡Le quiso entrar a un negocio chueco con tal de chingarse al Popeye, Holmes! ¡Popeye no pierde! ¡Provocó la emboscada que le costó que lo encerraron otra vez! ¡A la verga, detective! ¡Autodisparo! ¡Y ahora sin pierna, Holmes! Gracias al gallo negro. Antes era chévere. Ahora era un tira, Holmes, junto con el Beef. Que seguro agarró la máquina del tiempo y llegó al lugar equivocado, Holmes. ¡Chale! Ya no eres mi hermano. Mientras Miklo entraba al botellón otra vez, las rencillas familiares no se arreglaban, culebra. ¡Otra vez! La onda 2.0. A Montana no le gustaba la onda en la que estaba la onda, porque estaba dividiendo a la onda, Holmes. Días después, Montana tiene la visita de su hija, a quien por fin conocerá después de varios años. Aunque no la alcanza a ver, Holmes, porque se lo quiebra un ruco que se parece al Bill Cosby. Se ganó su confianza y lo picó. ¡Chale, Holmes! En el interrogatorio, el viejo no habla frente a los policías, hasta que el líder de la BGA interviene. Pues todos en la prisión temían la trifulca que se podía generar debido a la furia de la onda por el asesinato de su líder, Holmes. El líder de los BGA se entrevista con Miklo, llegando a la conclusión de que la culpa de todo eso es de los osos polares. Y deciden que entre las dos clicas atacarán a los blancos el Día de Muertos, Holmes. Paco trató de acercarse a Miklo y al parecer el asunto ya estaba calmado. Y también intentó acercarse después de años a Cruz, con quien puede lograr calmar las aguas, Holmes, arreglándose todo el Día de Muertos, el día especial del Mexa,
todo se arregló como abuelita Coco, Holmes. Pero el Miklo se aventó la revolución en el botellón quebrándose a todos, Holmes. Blancos, negros, líderes. Y aunque se paraban a la onda, lo único que lograron fue hacer más franquicias de la onda, Holmes. Tipo tacos Pipe Bañados, que están en todos lados. Tipo el Oxxo, tipo lo que quieras. Y al final, como todo acaba feliz, Paco y Cruz se contentaban y sucedía lo que siempre se buscó, el carnalismo, Holmes. Miklo no superó su etapa chola, convirtiéndose en el líder absoluto, amo y señor de la onda. No solo en esa cárcel, sino en todas a donde llegaba el nombre de la onda ese. ¡Chale, Holmes! Y así acaba la reseña. Ya te reduje 2 horas en 20 minutos, Holmes. Espero que te haya gustado esta edición especial de Sangre por Sangre, ¿sí? Así que comparte, Cenicienta, o dame tu chonchón.